Muchas gracias. Y tengo una información muy importante, muy interesante. Estamos en la playa Ramírez para conocer un monitoreo que se está realizando a nivel de la costa uruguaya. Acá tenemos lo que sería un simulador, pero hay en algunos lugares del país. Estamos con Rodrigo para que nos cuente de qué trata este monitoreo, que es un proyecto del Ministerio de Ambiente en conjunto con otros organismos. Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, a impulso del Ministerio de Ambiente y en el marco del Plan Nacional de Adaptación ante el Cambio Climático del Espacio Costero, el Ministerio de Ambiente, en coordinación con los gobiernos municipales, departamentales, de las costas que están involucradas con la costa, con las playas, es decir, los 6 departamentos costeros, viene llevando adelante este sistema de monitoreo que en su implementación y puesta en funcionamiento hemos participado desde la Facultad de Ingeniería. El sistema tiene tres componentes, ¿no? Una basada en imágenes satelitales. Esa componente es muy importante porque nos permite no solo monitorear de acá para adelante, sino tener información de lo que ha pasado en los últimos 40 años, ¿no? Entonces ver esas evoluciones y analizar esas tendencias. Después tenemos instalado unos sistemas de cámaras de video en algunos edificios altos, costeros, acá en la azotea de la Facultad de Ingeniería, pero también tenemos en Atlántida, en Piriápolis y en Costa Azul, Rocha. Y la otra componente, la que te ha llamado la atención y aquí estamos mostrando, es una componente que involucra a la ciudadanía, lo que se llama monitoreo participativo. Que la ciudadanía pueda sacar fotos. Exactamente. La idea de esta es, hay unas estaciones, actualmente tenemos estaciones en Colonia, Quillú, Atlántida, la Playa Mansa, donde está el sol, en Piriápolis, en Punta Ballena y en La Aguada. ¿Y este es como un simulador? Sí, esto es un simulador, una estación de muestra que usamos para, en esos, por ejemplo, en ingeniería de muestra, donde se muestran los proyectos que hacemos. Esto es como para demostrar. Todavía aquí en Montevideo no tenemos ninguna de estas estaciones. El concepto es el siguiente. Esto está fijo, ¿no? ¿Viene una persona con su teléfono? Está orientado como en un punto alto y mirando a lo largo de la costa. Una cartelería que llama la atención a qué corresponde. Viene una persona con su teléfono lo posiciona. Ahí saca la foto y esa foto nos la comparte, ya sea por WhatsApp o alguna de las redes sociales. Es importante al compartirla decirle a qué la fecha y la hora de esa foto. Esa foto nosotros la vamos recopilando y tenemos puntos de control. ¿Qué es lo que se va a analizar con esa foto? Específicamente esa foto se traduce a posición de la línea de costa. Posición de la línea de costa es la interfase agua arena seca, digamos. Si hay bajante, eso quiere decir, algo así. Claro, si hay bajante, la línea de costa avanza hacia el mar. Si hay una crecida, la línea de costa se retira, en este caso se acercaría a la rambla. Pero lo que más nos interesa a nosotros son los cambios no producto de las variaciones del nivel del mar, sino producto por los cambios en la morfología de la playa. Es decir, si la playa pierde arena, la línea de costa va a tender a retroceder. En este caso, a tender a ponerse más sobre la rambla. ¿Y se analiza si tiene relación con el cambio climático? Exactamente. La idea es entenderla. Esa información, tratar de entender esa dinámica de las playas, esos cambios que se detectan con el monitoreo, entenderlos, tratar de discernir qué puede ser estar asociado a efecto de cambio climático, qué producto de la variabilidad climática o producto de intervenciones que suceden en la costa, y esa información que se vuelca a la gestión de la costa. La idea es el objetivo es generar conocimiento para la gestión de un espacio muy valioso como es el espacio costero. Muchas gracias. De nada, a ustedes. Lo importante es que la ciudadanía puede colaborar, como decía él, están diferentes puntos para sacar la foto, enviarla y trabajar en conjunto en este proyecto que involucra a los organismos, pero también a la población en el cuidado del ambiente. Ahora vuelvo con ustedes.